Hola a todos. Estoy acá en unas breves vacaciones en la hermosa costa argentina, pero no quería dejar de compartir con ustedes una reflexión sobre Parashat Trumá. Y en Parashat Trumá, la Torá va a comenzar a hablar por primera vez de cómo debía verse el Mishkan, el santuario, que el templo portátil que acompañó al pueblo de Israel durante sus travesías. Y se nos cuenta cada uno de los elementos que se debían construir, cada uno de los utensilios, cada uno de los muebles, del mobiliario y también del Mishkan, de la estructura en general de la gran carpa. Y si prestamos atención al texto bíblico, vamos a ver que hay dos elementos que son centrales para la construcción de cada uno de los utensilios, ya sea de la menorá, del caporet, de la mesa, del pan de la proposición, del altar, de los utensilios, de los parantes. Son dos: el oro y la madera acacia. El oro en hebreo zahav y madera acacia atzei shittim. Si vemos o todo en madera o todo en oro con una combinación de los dos, estos son los dos elementos centrales con los cuales se construyó todo el Mishkan y sus utensilios. Y la gran pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el oro para revestir y por qué la madera acacia para darle estructura a los elementos? Y nuestros sabios tienen hermosas respuestas al respecto, que son muy similares. El oro, ¿por qué el oro? Por aquel Egel Azahav, aquel becerro del oro. ¿Recuerdan? Aquella construcción idólatra que nuestros antepasados le pidieron a Aarón que haga cuando Moisés estaba retrasando en bajar del monte Sinaí y le dijeron a Aarón, haz un Dios para nosotros y le dieron oro. Aquel oro que fue usado para la transgresión, nos dice el Midrash, ahora es usado para un fin noble. Con aquello mismo que el pueblo de Israel transgredió con oro, ahora ese oro se usa para la construcción de la casa de Dios. ¿Y qué pasa con las maderas acacias? Acacia en hebreo es shittim. Y en la región de Shittim nos cuenta el libro de Números, el libro de Bamidbar en el capítulo 25, que el pueblo de Israel volvió a transgredir en idolatría y en relaciones sexuales prohibidas. Entonces los sabios del Midrash en Tanjuma nos enseñan que en el mismo lugar y con el mismo elemento que el pueblo de Israel transgredió, con ese elemento ahora es utilizado para fines nobles, para construir cada uno de los utensilios y los elementos del mobiliario del Mishkan. Lo que fue utilizado para mal, nos enseñan los sabios, ese mismo elemento ahora puede ser utilizado para bien. El oro fue utilizado para mal, la madera acacia en Shittim fue utilizada para mal y ahora ambos elementos son utilizados para el bien. Esa es la gran enseñanza. Todos los objetos en la vida pueden ser utilizados para el mal, pero también pueden ser utilizados para el bien. Pero hay algo más profundo incluso que nuestros sabios nos regalan en esta para allá, que es la siguiente. Si lastimamos con nuestras palabras, humillamos, mentimos, debe ser a través de nuestras palabras que reparemos el error. Si transgredimos con nuestro dinero, si lastimamos con nuestro dinero, tiene que ser nuestro dinero el método para reparar nuestro error con generosidad. Si lastimamos a otros con nuestros brazos tienen que ser la forma de repararlo, construyendo, sembrando, abrazando. Este es el mensaje de la tradición. Con aquel mismo elemento que transgredimos, debe encontrar la reparación. Solamente habrá kapará, expiación completa de nuestros errores, no solamente cuando los reparemos, sino que cuando utilicemos el mismo canal, el mismo medio que utilizamos para el mal, ahora lo utilizamos para el bien. Aquello que utilizamos para dañar, para transgredir, ahora lo utilizamos para curar, para hacer el bien. Del oro a la madera acacia, de nuestras palabras, nuestro dinero, nuestro cuerpo, todo puede ser utilizado para dañar, pero también de la misma forma para reparar. Shabbat Shalom.